Opinión de Latino para Latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión de martes a viernes al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fuertes y polémicas declaraciones enfrentan al actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con uno de sus antecesores. Yo pienso que es lamentable que el expresidente Pastrana vaya a terminar alineado con la extrema derecha de este país y con ese sector guerrerista que está combatiendo el proceso de paz. El exmandatario Andrés Pastrana, quien fracasó hace 11 años en su intento de pactar la paz con el grupo terrorista de las FARC, criticó vehementemente que la actual negociación esté siendo llevada a cabo a espaldas del país. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Al proceso del Caguán lo pueden criticar, pero fue transparente. La gente se está preguntando qué se negocia allá y qué está dispuesto a ceder el gobierno. Criticó el riesgo que representa dentro del proceso de paz la eventual intención reeleccionista del actual presidente de Colombia. Fue la primera vez que tenemos una reelección en medio de un proceso de negociación. Entonces, ¿hasta dónde el gobierno está dispuesto a dar? Pero también miremos del otro lado de la guerrilla. ¿Hasta dónde la guerrilla va a pedir? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el excandidato presidencial de la izquierda colombiana, Antonio Navarro Wolf, debate y analiza con el exviceministro de Defensa, Rafael Guarín, los últimos hechos que rodean el proceso de paz que desde hace 4 meses adelanta en La Habana, Cuba, el gobierno colombiano con el grupo criminal de las FARC. El periodista del programa La Noche, Carlos Sanabria, entrevista al ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, quien hace una aguda crítica a las propuestas agrarias que el terrorismo propuso al gobierno en la mesa de diálogo. Asegura que las FARC quieren convertir las denominadas zonas de reserva campesina en republiquetas independientes. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, las divisiones que genera en altos círculos de la política colombiana, la forma como el presidente Juan Manuel Santos ha llevado a cabo las negociaciones de paz que adelanta en La Habana, Cuba, con el grupo terrorista de las FARC. El punto clave, paradójicamente, esta vez las duras críticas al proceso provienen del expresidente Andrés Pastrana, quien durante su gobierno en 1998, al igual que Santos, creyó en la voluntad de las FARC de renunciar a la guerra. Los denominados diálogos de paz del Caguán terminaron siendo un fracaso y el mandatario que los lideró en ese entonces hoy ve las cosas diferente y ha salido, en duros términos, a cuestionar la forma como su sucesor, 11 años después, busca el mismo propósito que él buscó en el pasado. El propio presidente lo ha dicho, sus propios familiares, sus propios ministros, que en buena parte el proceso depende de la reelección presidencial. Entonces lo que el país tiene que tener muy claro y apenas veamos o comencemos a conocer cuáles son esos acuerdos, cuando uno está en ese proceso de la reelección, ¿cuánto está dispuesto a ceder o cuánto está dispuesto a dar? Yo lo que creo que lo que es importante es, reitero, que el gobierno, y me imagino que esa será la decisión del gobierno, es socializar en buena parte esa política para que el país entienda en qué parte vamos del proceso. Del lado del gobierno están dos militares, uno de policía y uno del ejército. ¿Qué está pasando en el otro lado? ¿Por qué no está el ala militar, sino solamente el ala política? El punto clave, la respuesta del gobierno del presidente Juan Manuel Santos a estos cuestionamientos no se hizo esperar. El actual ministro del Interior y de Justicia, Fernando Carrillo, aseguró que sería lamentable que el expresidente Pastrana se termine alineando con quienes, según él, con sus críticas, combaten el proceso de paz. El pasado 19 de marzo, las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC en Cuba cumplieron 4 meses y aún sigue en discusión el primer punto de la agenda, el tema agrario. Continuamos en la construcción de acuerdos dentro del primer punto de la agenda,
aunque todavía hay pendientes varios desacuerdos. Al cierre de la séptima ronda, el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, reconoció de igual manera que aunque hay acuerdos, quisiera progresar más rápido. Dentro de las dificultades propias de temas tan complejos, el proceso de construcción del acuerdo marcha normalmente, aunque quisiéramos avanzar más rápido. El gobierno es optimista ante la posibilidad de que el proceso de paz concluya este año, así lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos. Yo creo que si se mantiene el ritmo de las últimas semanas, y eso me dicen los negociadores, es perfectamente posible concluir este trabajo en meses. Mientras en Cuba, al parecer, hay un avance entre los negociadores, en Colombia crecen las voces críticas a los diálogos. La última en sumarse fue la del expresidente Pastrana, quien en su gobierno también lideró un fallido proceso con la organización terrorista de las FARC. El exmandatario cuestionó la ausencia del ala militar del grupo criminal en la mesa de negociación. Del lado del gobierno están dos militares, uno de policía y uno del ejército. ¿Qué está pasando en el otro lado? ¿Por qué no está el ala militar, sino solamente el ala política? De igual manera, llamó la atención sobre hasta qué punto puedan ir las exigencias del grupo terrorista de las FARC, a sabiendas que una eventual reelección del presidente Juan Manuel Santos dependerá de lo que se firme en la mesa. Una parte del proceso depende de la reelección presidencial. Cuando uno está en ese proceso de la reelección, ¿cuánto está dispuesto a ceder o cuánto está dispuesto a dar si está en medio de ese proceso electoral? Estas críticas no fueron bien recibidas por el gobierno colombiano. Fernando Carrillo, el ministro del Interior, aseguró que Pastrana se alineó con los enemigos del proceso de paz. Pienso que es lamentable que el expresidente Pastrana vaya a terminar alineado con la extrema derecha de este país y con ese sector guerrerista que está combatiendo el proceso de paz. La defensa del proceso de paz por parte del gobierno desató una fuerte respuesta por parte de Pastrana, quien descalificó al jefe de la cartera del Interior. Yo no voy a entrar a una controversia con el camarero de Pablo Escobar. El país conoce y nos llama la atención de que el presidente Santos haya nombrado al ministro Carrillo, un hombre que ha sido condenado, sancionado por la Procuraduría General de la Nación por el tema que tenía que ver con la catedral. Carrillo, a través de su cuenta de Twitter, trató de bajar el fuerte tono de la confrontación. No obstante, le recordó a Pastrana sobre el fallido proceso de paz que lideró durante su gobierno. Serénese, expresidente. Ese no es el nivel del debate. ¿O aceptaría que creyera que usted entregó todo a tiro fijo en el Caguán a cambio de nada? La controversia sigue, al igual que el proceso de La Habana, donde el próximo 2 de abril iniciará la octava ronda a espera de evacuar el primer punto de la agenda, la política de desarrollo agrario.